Y miremos por último la parte número 7, que es el conocimiento gramatical y lexical. En el conocimiento gramatical y lexical nuevamente encontraremos un texto con espacios. En este espacio vamos a incluir tanto vocabulario, que son palabras, para completar el texto con la palabra que haga falta. Obviamente las tendremos como opción. O, como les decía previamente en el ejercicio 4, con estructura, es decir, palabras que nos indiquen una función dentro del texto. El tip clave es que combinemos las estructuras con el vocabulario para darle sentido al texto. Un texto debería tener sentido si podemos organizar una frase, una oración de manera coherente y unirla a otra para que haya coherencia entre frases y asimismo haya cohesión entre los párrafos. Entonces, en este vamos a elegir las palabras adecuadas. Tenemos cuatro opciones de respuesta, pero una única correcta posible. Entonces, vamos a mirar. Aquí vamos a evaluar también la parte lexical, ¿no? La parte lexical y gramatical, es decir, el vocabulario que ustedes hayan adquirido. Tenemos acá un texto de Valentine's Day. Yo creo que más de ustedes ha celebrado Valentine's Day, ya ese es cultural, entonces es una celebración cultural, a pesar de que para nosotros no es Valentine's la fecha en que se celebra alrededor del mundo anglosajón, sí la utilizamos, bueno, la utilizan las personas en el comercio, para el consumo y todas esas cosas. Entonces, San Valentine's, empezamos enseguida a hacernos el contexto mental: San Valentine's, chocolates, tortas, flores, no sé, dulces, amistad, amor, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el texto. Nuevamente, yo no les estoy leyendo el texto completo, pero sí me voy y me quiero enfocar en por lo menos un párrafo del texto. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice. Nuevamente, este tipo de ejercicio ya lo habíamos visto en la parte número 4. Ya saben cómo utilizarlo, que se lee la pregunta de manera horizontal, las opciones de respuesta de manera horizontal. Entonces, miremos que en la pregunta, no voy a tomar el ejemplo, sino la pregunta 22, donde dice where, why, when, and what, que son WH questions. Estas sí son WH questions, o sea, preguntas de información, solicitan una información. Vamos a mirar, está en la penúltima línea del primer párrafo. Entonces dices, do you know what happens, porque ya elegí la A del ejercicio 0, on February 14th every year? Many people exchange gifts, chocolates, cards, and flowers. This is done to celebrate Valentine's Day. It is always a lot of fun to get a card or some chocolate. But, y eso continúa, al final de esa expresión hay una pregunta. But, que seguir allí. Preguntas de información. Where, why, when, and what. But there is a lot of mystery about this day. Si nos hablan de este día, ¿qué será lo que nos están diciendo? La pregunta es, when? Or why? Or what? Or where. Ahora, pero, why do we do that, this? ¿Por qué hacemos esto? Hay un misterio alrededor de la fiesta de San Valentín, no se sabe realmente por qué se origina, pero la gente todavía se pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué damos regalos? ¿Por qué damos flores? ¿Por qué damos tarjetas? ¿Por qué damos chocolate? La gente se divierte mucho, hay cambios de tarjetas y todo eso, pero ¿por qué lo hacemos? Es la pregunta. ¿Por why do we do this?
There's a lot of mystery about this day. Entonces la pregunta es la razón del por qué. Why do we do this? ¿Podría ser what? What do we do that? ¿Qué hacemos eso? No. When do we do that? No nos está preguntando la fecha porque ya nos la dieron arriba. Where do we do that? Bueno, sabemos que es una celebración a nivel mundial, sobre todo en países anglosajones. Y why es la razón del por qué se pregunta por qué hacemos esto, porque entregamos regalos, todo esto, y decimos, pero, but. Ojo, porque allí también hay una conjunción que tenemos que tener en cuenta, que pero, ¿por qué hacemos esto? Es why, la respuesta B. En su hoja de respuesta deberá marcar la B. Hello guys, soy Angela Ramirez y aquí voy a enseñarles un ejercicio, expandir un ejercicio que la profe Mavis Manterrosa nos había introducido en su video teórico de la parte de la prueba, la parte 7 de la prueba. Voy a dar una pequeña introducción al ejercicio, vamos a hablar del ejercicio en sí y vamos a explicar las respuestas detalladamente. Acompáñenme, come with me, pay attention, alright? Un recordatorio, un reminder, que la parte 7 es un texto con huecos y que nos van a pedir que completarlo con palabras. Tienen que saber el significado de cada palabra, pero también tienen que saber qué función cumple la palabra en la frase, en el contexto del texto. Y eso sería la gramática. La gramática es la función de esa palabra, cómo afecta esa palabra el texto. Para esta parte de identificar léxico o gramática me parece importante porque así yo sé en qué me concentro cuando voy a mirar las opciones que me están dando. Por ejemplo, tenemos léxico que deben saber exclusivamente qué significa cada palabra de las opciones. Si vemos el ejemplo aquí de happens, appears, shows and passes, tenemos cuatro verbos diferentes. Pero ¿por qué no es una pregunta gramatical? Porque a pesar de que sean verbos y son acciones en la frase, los cuatro están conjugados correctamente para tercera persona del singular. Happens, appears, shows, and passes. Los cuatro están con la terminación igual. No es un error gramatical, no están en diferentes tenses o tiempos verbales, pasado, presente, futuro, perfecto, nada. Están todos en presente, del indicativo, tercera persona del singular. Entonces aquí se da un examen, una pregunta de léxico. Deben saber qué significa cada verbo para poder ubicar el que corresponde a la pregunta. Y en algunas preguntas tiene que pensar en la gramática, si hay una cosa gramatical que no está bien, que nos deja entender el contexto. Y algunas preguntas pueden ser ambas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí léxico, tenemos que saber las preguntas WH questions, tienen que saber qué significa cada pregunta, me parece que esta es la que va. Y si miramos la parte gramatical, podría ser el contexto de estas preguntas, si se está dando allí y cuál no va con las demás palabras en la pregunta. Luego vamos a mirar, analizar esa parte. La 23 es léxico porque tienen que saber, son cuatro nouns, sustantivos comunes, y debemos saber qué significa cada uno de ellos. Ensayos, historias, reportes y cartas. Y tenemos, la última son cuatro adverbios, que sabemos que todos se intensifican, deben saber qué significa cada uno y también deben saber cuál es el grado de importancia de cada uno de estos adverbios para modificar el verbo, la frase que está modificando. Y aquí la 24 es gramática. En estos momentos podríamos pensar que es una preposición, pero vamos a darnos cuenta muy pronto que no es una preposición, que son unas frases verbales muy comunes en inglés y que debemos leer el contexto en realidad. Bueno, sigamos. Bueno, y aquí tenemos el texto Valentine's Day.
Y aquí tenemos que ubicar cuatro preguntitas que nos dan, pero están mezcladas. No sabemos cuál es léxico, cuál es gramática. Tenemos que tratar de mirar el contexto. Como siempre, van a tener cuatro opciones, A, B, C o D, en la hoja de respuestas y deben analizar. Les voy a dar unos truquitos para resolver esta parte. So, pensamos con el ejemplo, el ejemplo de la respuesta es la A, y hablamos que esta parte es de léxico, porque están, los cuatro verbos están correctos, gramaticalmente correctos, y ninguno afecta de gran manera el texto, pero si el significado cambia, what happens on February 14 every year? ¿Qué pasa? No, what appears, ¿qué aparece? No, what shows on February 14? Nada, nada se muestra, nada aparece. What passes? Pasar aquí no es qué pasa, es otra cosa. Entonces, lo único es qué pasa, qué sucede, what happens. Entonces, esta es la respuesta. Luego tenemos, many people exchange gifts, chocolates, cards and flowers. Ya sabemos todo el contexto, las inferencias de Valentine's Day, que es una fiesta que se celebra en varios países del mundo, en las fiestas de San Valentín. Y ya sabemos que se regalan diferentes cosas. Entonces ya sabemos, tenemos bastante información, nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y lo que nos va a dar el texto. Pero la parte que es un misterio aquí, que es siempre, pues, ¿por qué se celebra? ¿Por qué hacemos todo esto? It's always a lot of fun to get a card or some chocolates, but aquí tenemos cuatro opciones: where, why, when and what. ¿Por qué hacemos esto? Ahorita voy a centrarme por qué es esta respuesta. There is a lot of mystery about this day. One of the stories, una de las historias, says the original Valentine was a priest. It says that the king Claudius the second had forbidden marriage because he thought that only unmarried men made the best soldiers. However, Valentine continued to hold weddings for a lot of young couples in secret. When the king found out, cuando se enteró el rey, he ordered soldiers to kill Valentine. Luego dice, Valentine's Day is now the second biggest holiday for cards and gifts. Women buy almost 90% of the cards, but gentlemen still buy the most chocolates and flowers to give as Valentine's Day present. Bueno, entonces ya sabemos que es Valentine, Valentín va a ser un sacerdote, habla que el rey Claudio le prohibió el matrimonio porque decía que los jóvenes solteros eran mejores soldados. Valentín continuó haciendo bodas, casando a las parejas jóvenes en secreto, y cuando el rey se enteró, Fandad, o se dio cuenta, se enteró, él ordenó a los soldados que mataran a Valentín. El día de San Valentín es el día festivo, un día feriado, en realidad no es feriado, es una festividad en la que se dan tarjetas y regalos. Dice que las mujeres compran aquí, 90% es la palabra clave, porque significa que es bastante alto el porcentaje de cosas, de tarjetas se compran. Entonces, por eso hay que poner cuidado muy bien en los adverbios, y eso lo voy a explicar más detalladamente a continuación. Y los hombres, pero los hombres compran más chocolates y flores para dar como regalos. Vamos a ir ahora sí por qué estas respuestas son más lógicas, y voy a ir con más detalle a continuación porque aquí fui muy rápidamente. Comencemos con las preguntas WH questions en inglés. Tenemos what. Pregunta el qué, when es sobre el tiempo de algún evento, una fecha, una actividad, where siempre pregunta sobre un lugar, dónde, a place, who pregunta quién hace una acción, quién o quiénes hacen una acción, whom a quién o a quiénes se les hace una acción. Which es, tenemos una opción, elegir una opción, cuál o cuáles. Se pregunta sobre una opción a elegir. Whose es a quién o a quiénes les toca algo o a quién
de quién es algo, de quién, a quién le pertenece un objeto, ¿sí? De quién es un objeto. Eso es exactamente, de quién es un objeto. Why es cuando pedimos una información, por qué, pedimos una razón, una explicación. Y how es cómo, y es cuando pedimos una manera, un método en la que sucedió una acción, cómo pasaron las cosas. Entonces, en la pregunta de San Valentín, que nos dan la opción, this is done to celebrate Valentine's Day. It's always a lot of fun to get a card or some chocolates. But, aquí nos dicen, nos dieron opciones. What, when, where y why. ¿Por qué nos puede ser what? What do we do this? Porque ya sabemos cuál es la acción. ¿Qué es la cosa que se hace? ¿Qué? Pues que se celebra San Valentín y se dan cosas, regalos. ¿Cuándo? Ya sabemos que es cuándo. Febrero 14, porque vamos a preguntar aquí, when do we do this? Si ya sabemos que es febrero 14. Where do we do this? No hay información en el texto en el cual hablemos del sitio y no hay respuesta tampoco, porque si nos van a preguntar where do we do this, tendría que estar where do we do this en el texto, tendría que estar el lugar, el contexto, y no hablan de ningún sitio. Pero sí nos dicen por qué se celebra esta festividad. Eso sí lo explican sobre las historias de San Valentín y cómo el amor de las parejas y todo eso motivó que se celebrara. Entonces aquí es una parte lexical porque ustedes deben saber qué significa cada pregunta. Y como pueden ver, gramaticalmente, why do we do this? When do we do this? Where do we do this? Son correctas gramaticalmente. La única que nos sale es what. Entonces aquí tienen que identificar el léxico. ¿Qué significa cada pregunta? ¿Y qué información ya tienen? Y por eso no son las respuestas correctas. Sigamos con la segunda, es las historias, los ensayos, los reportes y las cartas. Entonces sabemos que nos van a explicar la historia de San Valentín. Entonces, ¿qué tipo de texto nos puede explicar la historia, el origen de la historia de San Valentín? Un ensayo argumentativo, con introducción, con desarrollo y con conclusión. Historias de ficción o de no ficción, una narración. Tal vez esa es la respuesta correcta. Reporte. Un reporte es un texto muy formal. Puede ser un reporte científico, una tarea, una investigación, un reporte de un libro, un reporte de una película. No se aplica. Y por último, las cartas. Tienen un formato muy específico. Van dirigidas a alguien. Hay un mensaje, hay una intención, hay una firma. Y aquí nos quieren explicar. ¿Quién es el Valentín original? ¿Quién era? Entonces son historias, narraciones. Y por eso las otras tres opciones no son correctas. No puede ser ensayo, ni reporte, ni cartas. Aquí es una pregunta de léxico. Tenemos una con más complejidad, que es la pregunta de que son phrasal verbs. Y para esto voy a quitar mi carita. Porque tenemos diferentes verbos que van emparejados con preposiciones y aquí podríamos confundirnos y creer que es una preposición la que necesitamos ubicar, pero no, son phrasal verbs, verbos que están usualmente acompañados con esas preposiciones. Y pues una muy común, por ejemplo, es arrive in, y aquí es llegar a, I believe in God, creo en Dios, ¿sí? Participate in, participar en, estar implicado en, son bastante comunes. No van a encontrar, por ejemplo, arrived of o arrived out, arrived, ¿sí? Pueden encontrar arrive on Saturday, por ejemplo, pero si van a decir el lugar, es arrived in Montreal, arrived in Canada, arrived in Colombia. At. Tenemos una muy común que es look at everything, point at, apuntar a, señalar, smile at,
es sonreírle a una persona, stare at es fijarse detalladamente en alguien, wink at es picar el ojo a alguien. Entonces, esos son otros phrasal verbs que son comunes. Con el off, start off es muy común. Head off, cuando una persona dice que se va a ir, se va a dirigir a algún lugar por algunos días. I'm going to head off for a few days to England. Head off, voy a partir, irme. Break off. Break off es decir terminar algo. Break off the relationship. Finish off, terminar algo, terminar, aniquilar, acabarse con algo. O acabar con algo en el día. Y por último, la que más nos importa, que es las phrasal verbs con out. Y muy común estar go out, hang out, leave out, miss out, move out, cuando uno se va de la casa, get out, salir, eat out, comer afuera, act out, puede ser actuar o tener una actitud negativa, pero en este caso es enterarse, find out, la parte que nos importa en el examen. Y lo pueden también encontrar en pasado. Y eso es lo que pasa en el examen. Cuando vemos las preguntas, when the king found, entonces ahí nos dieron at, in, at, in y off. Y la palabra clave es found. Entonces no sale con las otras preposiciones at, found that, found of o found in, sino que tienen que aprenderse estas pequeñas frases verbales y estudiarlas. Voy a poner un documento adicional para que estudien esas phrasal verbs. Entonces, cuando el rey se enteró, found out, he ordered soldiers to kill Valentine. ¿Okay? Entonces, aquí la clave es saber que es gramática porque son preposiciones que van específicamente con algunos verbos y también es léxico porque deben saber qué significa cada expresión y cómo no va con eso. Pero es más que todo gramática porque no sale con las otras preposiciones. Es el phrasal verb, es find out. Y por último tenemos la última pregunta, en el cual hay cuatro adverbios o intensifiers. Tenemos almost, tenemos hardly, nos dieron just y nos dieron only. Y los adverbios modifican, en este caso, están modificando el verbo comprar. Pero nos dieron una clave muy importante. Pero primero vamos a mirar cuáles son los que estamos buscando. Adverbios que nos dicen cómo, la manera en que se realizó la acción. Y también están los adverbios de en qué grado, qué intensidad se realizó la acción. En este caso podemos ver qué es con qué intensidad. Si son las mujeres compran y nos dicen 90% de las tarjetas, no, ahí tenemos que pensar en con qué intensidad es que se compra. ¿Es que sale solo 90%? Si estamos hablando del 1 al 100%, ¿es que sale la intensidad solo o only, únicamente 90%? No tiene sentido. Es como decir, ese millonario consignó en el banco solamente 900 millones de dólares ayer. Entonces es ilógico. Por eso ni just ni only pueden ir en la respuesta, porque 90% es bastante alto, es un grado de intensidad alto. Entonces tendríamos que saber qué es casi 90% comparado con los hombres. Es la intensidad que más tiene lógica en este caso. Me parece que la otra era hardly.
que significa muy difícilmente el 90%. Otra vez, no da sentido, difícilmente el 90% de las tarjetas, porque es casi total de las tarjetas. Entonces, ni solo, just, ni únicamente, only, ni hardly, 90%, salen en las respuestas porque son tres adverbios de intensifier que nos señalan como algo bastante difícil. Por ejemplo, si fuera 1%, ahí sí, just 1% of the cars. Si fuera only 1% of the cars. Y hardly, podría ser difícilmente también el 1%. Pero eso quiere decir que casi 90% es algo positivo, es bastante grande la cantidad. Por eso es almost. Y bueno, eso era todo para la explicación de la parte de conocimiento lexical, gramatical, lexical de Valentine's Day. Y espero que les haya servido mis estrategias, que son: una, identificar si es léxico, si es gramática; dos, mirar el contexto del texto. Tienen que repasar algunas palabritas más comunes de phrasal verbs, y eso lo voy a poner en material suplementario. Que pasen una excelente semana. Bye. Hello everyone. Bueno, aquí vengo con un segundo ejercicio de conocimiento gramatical y lexical, porque sentí que un ejercicio no era suficiente. Entonces, lo primero que voy a hacer, soy Angela Ramírez, again, otra vez, y les voy a mostrar una pequeña introducción al ejercicio, el ejercicio número 2 de esta serie de videos para la parte de conocimiento gramatical y lexical, y una explicación de las respuestas más difíciles de las de gramática. Comencemos. Bueno, entonces la parte 7 del examen de la prueba IFES, como ven, es un texto en el cual tenemos que rellenar con, ya sean palabras que cumplen una función gramatical o con palabras de acuerdo a su significado, que es el léxico. Deben responder las preguntas seleccionando entre cuatro opciones. Hay una única respuesta. Comencemos con el primer tip que me gusta a mí, la primera técnica, es que saber cómo identificar en dónde tengo que mirar gramática y en dónde tengo que mirar léxico, porque eso me ayuda a mí concentrar mis respuestas en las partes que yo conozco más fácilmente. Entonces, ustedes tienen que mirar todo eso. También les doy como una sugerencia que establezcan una relación con el texto desde el principio, que ya intenten mirar de qué se tratará el tema, the big picture, una macroestructura que nos da. Ya sabemos que es sobre unas hamburguesas, las Big Macs, sabemos que es McDonald's, hay una persona en la que están hablando allí. De hecho, hay un hombre llamado Donald Gorski que se ha comido más de 32 mil hamburguesas. Yo creo que están hablando de ese señor. Y tiene su Guinness Record por haber comido más hamburguesas. El hombre que ha comido más Big Macs en el mundo entero. Entonces, bueno, ya sabemos un poquito más del tema. Eso nos ayuda mucho a saber qué nos van a pedir que rellenemos, qué información nos falta aquí para tener un texto coherente. Bueno. Entonces, comencemos. Tenemos, por ejemplo, la primera, el ejemplo: David Gorski, 57, has eaten 25,000 Big Macs. Has eaten, aquí nos dan unos pronombres posesivos: his, her, their, your. Entonces, aquí tenemos que mirar el sujeto de la frase. ¿Quién hace la acción? Es tercera persona del singular, es he. Entonces es masculino, y ustedes saben que hay masculino y femenino en inglés para el pronombre posesivo, el adjetivo posesivo que diga. His and her. Entonces David Gorski, luego vamos a ver la respuesta, pero sabríamos que es his.
Sigamos identificando si es léxico o gramática. Never, already, yet, and again. Tiene que saber qué significa cada palabra, por lo que también tiene algo de léxico. Todas tienen que saber qué significa el significado. Pero aquí hay un componente gramatical que son los adverbios de frecuencia. ¿Con qué frecuencia se hace una acción? Nunca, ya, todavía, de nuevo. Luego tenemos una parte que, aunque yo diga que es léxico, yo creo que también es gramática, porque es la combinación, si vemos la parte 18, how, la pregunta how, viene conformada, puede ser compuesta por how far, how old, how much, how often. Entonces ahí vemos también gramática. 19, es vocabulario, son verbos todos terminados en pasado. Designed, conducted, composed, organized. Entonces yo creo que eso es léxico. Tenemos que saber qué significa cada verbo. Diseñaron, designaron, condujeron, compusieron y organizaron. 20, 20, tenemos cuatro verbos en presente o en infinitivo. Tendríamos que ver la pregunta número 20. He would, es un condicional. He would start, he would develop, he would continue, he would think. Entonces, es una parte del léxico. Tenemos que mirar el contexto y cuál de todas se ajusta más a lo que el texto nos dice. Que es un señor que ama las hamburguesas y va a seguir comiéndolas hasta que se muera. 21 habla, es del léxico, son verbos muy similares. Decir, hablar, hablar y preguntar. Entonces tenemos que identificar cuándo se utiliza says, say, or talk, or speak, or ask es más fácil, es preguntar. Pero talk, speak, and say son un poco más confusos. Luego vamos a mirar bien las respuestas. Luego tenemos unos pronombres relativos o relative clauses, donde es una de las más difíciles que hay en esta parte del examen, que tendríamos que identificar la 22. ¿Cuál de todas iría según el contexto? La 23, spends, buys, carries, uses, son verbos todos conjugados en tercera persona, así que eso sería léxico, están todos bien conjugados. Tenemos que mirar cuál va con el contexto, cuál se acomoda bien al contexto. Tenemos 24, cupboard, oven, cabinet, fridge, y son partes de la cocina. Está el horno, están los estantes, está el congelador, está un estante para las tazas que, de los platos, que para nosotros sería un estante normal, pues para ellos es de cupboard, es como una tablita donde se ponen las tazas y los platos, y el cabinet uno podría poner varias cosas, o sea que hay un componente cultural también aquí, y pragmático. Es léxico. Por último tenemos dinner, cena, snack, una merienda, diet, una dieta, supper, también es una cena y depende del país donde usted se ubique, porque supper puede ser usado más en el Reino Unido, en dinner más en Norteamérica, pero aquí en Canadá, en la parte de Quebec, la francófona, usamos souper o supper para la cena y dîner o dinner for el almuerzo, o sea que también hay una parte pragmática ahí. Bueno, ya teniendo un poquito de idea qué tenemos que hacer, vamos a leer el texto y vamos a ubicar las respuestas, pero voy a explicarles cuatro bien explicadas, las más difíciles. David, en realidad se llama Donald en la vida real. Donald, David Gorski, 57, has eaten. He's, sabemos que es su para masculino, 25,000th Big Mac. It's been 39 years since he first ate a burger. O sea que lleva comiéndose hamburguesas desde hace más de 39 años. Dado el texto dice apenas 25,000, pero ya va por 32,000 y pico. Entonces yo creo que el texto es bastante antiguo. It's been 39 years since he first ate a burger. At the age of 19, he had. Okay, a los 19, ¿qué pasó? Tenemos el verbo eaten en participio. Y mil hamburguesas.
Entonces, si vemos las opciones never, already, yet and again. Nunca, ya, todavía, de nuevo. Pues a los 19, él nunca se ha comido una hamburguesa. No, eso no es posible. Ya sabemos que lleva 1000. A los 19 llevaba 1000. Ya llevaba 1000. Already has eaten. Todavía no se había comido. Tampoco sale la yet. Y again, de nuevo, no porque no hay una acción repetitiva en ese momento. Estamos hablando que en ese momento ya se había comido. Ya tenía 1000 hamburguesas en su estómago procesadas, quién sabe, bueno, en fin. Ahora tenemos la pregunta con how far, how old, how much, how often, con frecuencia. Y entonces dice, cuando yo tenga, dice, how will I be before I reach 10,000? 10,000. Si él tenía 19 y ya ha comido 1000, entonces ahorita tenemos que mirar qué edad, está preguntando qué edad, no qué tan lejos, ni cuánto, ni qué tan frecuente, sino qué edad tendré cuando yo alcance 10,000. During a celebration that some friends design, conducted, compose, uno compone música, uno conduce un carro o una actividad pues muy formal. Diseñar o designar una actividad cuando usted es el jefe en alguna cosa, pero si alguien hace una fiesta, se organiza una fiesta. Organize. Luego tenemos, during a celebration that some friends organized in his name, he said he would continue to eat burgers until he died. Que él comenzaría, se me fue la respuesta antes de explicar, comenzaría, start, no, porque ya lleva más de 1,000, 25,000. Develop, desarrollar, uno no desarrolla hamburguesas. He would start, he would develop, he would continue, continuaría de comer hamburguesas, en comer hamburguesas hasta que se muera. Or he would think to eat, no porque no lo piensa, él ya se ha comido muchas hamburguesas. Entonces deben pensar en la que más se ajusta, más pertinente a esa parte del texto. Mr. Gursky, vamos a ver, tenemos 4 verbos que significan algo parecido, pero ahora les voy a mostrar bien la respuesta. Says, he can eat a burger in 16 bites and registers the food he eats on calendars. He appeared in the 2004 documentary film Super Size Me. Apareció en ese film que habla de las hamburguesas de McDonald's, y si ya lo vieron, entonces piensen en ese film que habla. Habla de la salud de un tipo que se pone a comer hamburguesas McDonald's, comida de McDonald's por un mes entero, que se muere. Entonces dice, documentary film Super Size Me. Entonces aquí tenemos unos pronombres relativos o unas relative clauses, donde podríamos decir, tenemos que escoger entre, apareció en un documental donde mira, cuando mira, quién mira o el cual mira o el cual observa. Entonces aquí es cuando uno tiene que poner un poquito de sentido en español. En dónde se mira, en cuándo se mira, quién se lo mira, o el cual observa o el cual mira, explora, actually, looks, explora los efectos de comer McDonald's a diario. Of eating McDonald's food daily. Luego tenemos otro ejercicio de léxico, spends, es gastar, buys es comprar. Carries es cuando un restaurante tiene el producto o cuando yo llevo algo a alguna parte, y uses es usar. Every week he goes to the restaurant and spends, buys, carries or uses. Pues tiene más sentido que él compra 6 hamburguesas, he buys 6 burgers on Monday and 8 on Thursday and keeps them frozen in his, donde guardamos la comida que necesitamos congelar. Entonces aquí, sin saber qué es cupboard, the oven es el horno, cabinet es un estante, donde guardas tú algo que quieres congelar, en el fridge.
In his fridge until he's ready to eat. So, así que también guarda las hamburguesas en la nevera, en el refrigerador. Doctors noted that they do not recommend Mr. Gorski's. ¿Qué nos recomiendan? Su cena, su merienda, su otra cena o su dieta. Entonces, la parte más general de todas es la dieta, porque es una dieta basada en hamburguesa, no come nada más. Entonces es su diet. ¿Sí? David Gorski, 57, has eaten his 25,000th Big Mac. It's been 39 years since he first ate a burger. At the age of 19, he had already eaten his first 1,000 burgers and he really liked them. He thought, how old will I be before I reach 10,000? During a celebration that some friends organized in his name, he said he would continue to eat burgers until he died. Mr. Gorski says he can eat a burger in 16 bites and registers the food he eats on calendars. He appeared in the 2004 documentary film Supersize Me, which looks at the effects of eating McDonald's food daily. Every week, he goes to the restaurant and buys 6 burgers on Monday and 8 on Thursday and keeps them frozen in his fridge until he's ready to eat. Doctors noted that they do not recommend Mr. Gorski's diet. Ahora vamos a ver las preguntas más difíciles. ¡Comencemos! Cuando hablan de at the age of 19, he had already eaten his 1,000th burger. Aquí vemos las acciones de los verbos, de los adverbios de frecuencia. Ever es antes del verbo. Ya tenemos aquí que es antes del verbo. Entonces está bien. Pero tenemos que ver acciones que ya se completaron o no se han completado. Ese es el truco aquí. ¿Cuál de los adverbios ya nos dicen que la acción se completó y cuáles dicen que no se ha hecho? Entonces aquí podemos ver que never no se ha completado. Already, muy bien, ya está completa la acción. Just, hace un momentico. Justo hace un momento. Still, no se ha hecho. Y yet, no se ha hecho todavía. O todavía no se sabe cuándo. Again es de nuevo, o sea que se completó y se repitió. O sea que la respuesta más correcta, más pertinente, más la que más tiene sentido es que ya en ese momento, a los 19 años, ya acababa, ya se había comido, ya estaba totalmente terminada la acción de comerse 1,000 hamburguesas. Luego tenemos aquí las preguntas con el verbo, con el how y con algunos adverbios de, pues también tenemos adverbios de frecuencia aquí y otros adverbios. Por ejemplo, tenemos la edad 19 años, había comido ya 1,000 hamburguesas. ¿Y a qué edad? Él dice, ¿qué edad tendría? Pues con 10,000. Pues hay que pensar en que la pregunta que va con la edad, how far, es qué tan lejos. Luego tenemos how much, es cuánto. How often es un adverbio de frecuencia que, en el cual tendría que decirnos cuántas veces a la semana o al mes o en un periodo se hace tal cosa. Pero aquí no nos está diciendo que cuántas veces a la semana él come hamburguesa ni nada, sino que cuál es la edad que él tendría. Si a los 19 tenía 1,000 hamburguesas, ¿cuántos años tendrá cuando tenga 10,000? Entonces la respuesta correcta es how old. ¿Qué? ¿Cuál edad? ¿Cuántos años? Luego tenemos este verbo de Mr. Gorski says he can eat a burger in 16 bites. Entonces él dice que puede comerse una hamburguesa en 16 bocados. Entonces tenemos esos verbos say, talk, speak. Ahí no nos pusieron tell, menos mal, porque sería más difícil. Está ask. Y ask es preguntar. ¿Okay? Entonces esa la descartamos de una porque sabemos que preguntar es preguntarle a alguien o pedirle a alguien algo es asking.
Entonces tenemos en says, talks y speaks. Bueno, la clave es la siguiente. Cuando uno habla con alguien, una interacción oral con una persona, se dice talk. Y aquí Mr. Gursky no está hablando con nadie, está diciéndonos la información. Es decir palabras. Se usa en directo e indirectamente y es cuando se reporta algo que se dice. Entonces, por eso ustedes ven cuando estamos leyendo una novela, un libro, un texto, he said, she said, él dijo, ella dijo, porque están hablando aparte, no es nada con nosotros, no es una interacción. Talk. Dicen que no hay mucha diferencia entre speak y talk. Talking, generalmente uno habla sobre un tema general y es la que se refiere más a una conversación o un intercambio de comunicación. Y es informal. Tenemos speak, también es más que todo cuando una persona habla y el otro escucha. Es algo más que todo one way communication, y es más formal. Cuando usted tiene que hablar con el profesor o tiene que hablar con un jefe, uno dice I have to speak to my boss, speak to my teacher. Y talk es informal, speak es más formal. Y aquí el tipo no está hablando con nadie. Ya saben, informal, formal. Y también como que uno habla con alguien de acuerdo a la seriedad del asunto. Entonces ya saben que no es eso. Y por último tenemos los relative clauses, que es un poco más difícil. He appeared in the 2004 documentary film Supersize Me. Y aquí tenemos estos relative clauses. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es el que va aquí? Bueno, entonces es un relative pronouns o clauses aquí. Sería who si habla de personas, pero no tenemos aquí who. Ah, sí, personas. Aquí no nos hablan de una persona, nos hablan del documental Supersize Me. Ese es un documental. Entonces debe ser una cosa. Vamos a ver cuál de todos habla de cosas. No es who. No se pregunta de quién es el documental. No hay un lugar. Solamente los efectos, mirar los efectos de comer McDonald's. No dice dónde se come McDonald's. No, señor, no hay ningún lugar. Y tampoco nos habla de cuándo se come ni nada. Entonces no está cuándo, no está dónde y no está quién. Porque ya sabemos que es ese señor y es ese film. Sin embargo, cuando hablamos de which, aquí están las ideas. Es una cosa, un animal, un objeto. Y aquí sería, which sería el documental. Él aparece en el documental Supersize Me. Aquí podríamos decir, el documental observa los efectos de comer McDonald's. Pero en lugar de decir, el documental observa, lo hemos cambiado por un relative clause que dice, el cual observa. El cual es which, el cual observa los efectos de comer McDonald's diariamente. Entonces, hay una profe, Mavis Monterrosa, va a hacer una clase sobre esto, relative pronouns, que es lo más difícil. Y también les voy a demostrar al final de esta presentación de PowerPoint, gracias por su atención, les voy a mostrar un link para que también miren estos recursos. Aquí les dejo un video sobre adverbios de frecuencia, un video y ejercicios sobre relative clauses, y les dejo también un videito de pronombres posesivos para que estudien independientemente. Y el ejercicio que saqué lo tengo de la cartilla del 2017. Muchas gracias por su atención y que pasen una excelente noche.